Alright, alright. Hello, hello. Good evening everyone. Good evening and welcome. Um so, here we are once again to continue working and to continue um, learning. So, tonight we are going to have um one of our repo classes and before anything, I wanted to say, well, I'm sorry guys because well yesterday I had a family issue, so I wasn't able to be here with you guys. Um you know for our class but yeah it's um great to be here once again it's great to um <clears throat> you know to see you here once again so this evening we are going to be working or um, learning more about the verb be because we're going to be using um, the verb be in negative statements and also in some questions so we're going to do that apart from it <clears throat> we are also going to talk a little bit about um which are a topic we have been, you know, kind of discussing for quite some time. Así que bueno, espero que estén todos muy bien. Y como les decía, ¿verdad? Una disculpa por eh, que ayer pues tuve que cancelar la clase, tuve una situación familiar, así que no fue posible para mí, ¿verdad?, el poder estar acá. Así que les agradezco su paciencia. <laughs> y pues bueno, ya se les fue informado, ¿verdad? La clase del día de ayer pues va a tener que ser repuesta hasta la próxima semana, porque pues esta semana se suponía que teníamos que reponer la que habíamos perdido al principio. Por lo general, pues no suele haber tantos problemas así, o sea, que, que cancelemos clases, esta vez ha sido, ¿verdad? Algo, eh, digamos, diferente, así que eh, no me place, ¿verdad?, el tener que hacerlos pasar por esto en su primer curso. Por lo general, como les digo, yo tengo... Eh, los cursos, o sea, siempre completos, siempre a tiempo, pero igual. Um, so, yeah, here we are, you know, ready to get uh, working and also ready to get learning as well. Muy bien, entonces, eh, esta noche estaremos hablando acerca, bueno, vamos a seguir hablando acerca del verbo be. Vamos a hablar un poco acerca de las eh, oraciones negativas con be y también acerca de las preguntas que se pueden hacer con be. O sea, las preguntas. Eh, double H question and B. Sí. La vez pasada veíamos solamente double H questions. Now we're going to see double H questions plus the verb B. Anyway, um, it is great to have you here. Ahora, antes que nada, no sé si llegan a tener alguna duda acerca del trabajo, ¿verdad? Que hay que pues terminar para el día de mañana. Si tienen alguna pregunta, alguna sección que de momento les esté pues causando complicaciones lo mejor sería verdad eh, pues tratar de cubrir esas dudas tratar de resolver todo eso porque pues es importante que ustedes eh, vayan avanzando verdad con um, pues con la información que necesitamos ir presentando a corporativo muy bien um, creo que esta noche vamos a ir directamente a trabajar porque es bastante lo que tenemos que ver así que vamos al lío Alright, so uh, we closed last time talking about um, prepositions. So we did learn about prepositions. Oh, one second. One second, guys. Um, bueno, les decía, ¿verdad? La semana pasada, más bien, en la clase pasada, hablamos acerca de las preposiciones, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de las preposiciones eh, de lugar, ¿sí? Y cómo se utilizan. So, This time around, um, we are going to continue. As I said, we're going to continue talking about um, negative statements with be and questions with be as well. So those are the two main things that we are going to cover. Of course, um, as I said, adjectives as well, uh, adjectives as well, because yeah, um, it's something we have been mentioning in some of our classes. So tonight we're going to see what are adjectives and when we use them let me tell you they are very very common in english and uh, um, we use them basically all the time muy bien entonces eh, vamos a empezar verdad con esto si sí, serían los eh, negative statements and yes no questions with b so um yeah first of all Recordamos cómo eh, íbamos a formular ¿verdad? las oraciones positivas con el verbo be. Por lo general, lo que hacemos es utilizar pues, la forma que corresponde a cada uno de los sujetos. Cuando hablamos de sujetos, simplemente un recordatorio puede ser eh, el nombre de alguien, o sea, el nombre de a quien nos referimos, un objeto o también el pronombre. verdad. El pronombre, pues ya hemos hablado acerca de cuál corresponde a cada quien. So, that's the first thing. identifying Okay, so here we go. Muy bien, lo siento, estaba teniendo problemas con la red. Ahorita ya me cambié, así que vamos a, a, a ir de nuevo a lo que estábamos. Now, uh... <coughs> so here we are. This is about it. Okay, so negative statements with be. Sí, oraciones negativas con el verbo be. Eh, les estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Que pues para poder iniciar estas oraciones lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es el sujeto en la oración. O sea, si llegase a ser um, en el caso específico eh, una, una persona y queremos mencionar su nombre, pues bien se puede hacer, ¿verdad? Claro, lo que siempre deberemos tomar en cuenta es que tenemos que ser cuidadosos a la hora de mencionar ¿Verdad? Personas y cuál será el adjetivo correcto, perdón, el, um, la forma correcta del verbo be a usar con esta persona. Porque, por ejemplo, si yo hablo acerca de algo que yo mismo estoy haciendo, entonces eh, deberé utilizar, ¿verdad?, la versión am del verbo be. Si yo estoy hablando acerca de algo que está haciendo una segunda persona, o sea, alguien con quien yo estoy conversando en ese momento, deberé utilizar la versión are. Sí, you are. Luego, si estoy hablando acerca de una tercera persona, es ahí donde por lo general utilizamos la versión is, que esas son las tres versiones principales de este verbo. Ahora, las oraciones negativas, ¿cómo las vamos a ir componiendo? Pues es bastante sencillo. ¿sí? El sujeto, luego eh, la parte del verbo be que corresponda, luego siempre vamos a utilizar un not. Ya la semana pasada vimos como un digamos de forma general, ¿verdad?, cómo vamos a hacerlo. Pero les eh, decía también, me recuerdo, que hay una cosa importante. Cuando utilizamos el not, así, o sea, de, por ejemplo, acá tenemos I'm not, you're not, she's not, he's not. Cuando utilizamos el not, la oración suena mucho más negativa, ¿sí?, de lo que ya es. O sea, utilizar not, lo que nos hace es básicamente que sonamos un tanto agresivos, como que no queremos para nada lo que la persona está ofreciendo o lo que estamos diciendo. O sea, que eso es como algo extremadamente negativo para nosotros. O sea, que por ejemplo, yo digo, um, I'm not her, um, what? I'm not her friend. Sí, yo estoy casi que molesto porque me están diciendo que yo soy amigo de alguien de quien yo no soy amigo. Entonces, yo digo, estoy hablando en ese caso, obviamente, ¿verdad? Acerca de um, una muchacha, sí, o una mujer. Si ¿sí? yo digo, I'm not her friend, significa que yo no soy amigo y, pues, que es para mí algo molesto el tener que decirlo. Ahora, diferente eh, con el caso, por ejemplo, de la versión, en el caso que digamos, she isn't my friend, sí. Si yo lo digo así, she isn't my friend, suena algo. Claro, verdad, es negativo, pero suena a algo un poco más amable, como que, o sea, a mí no necesariamente me molesta el contestar eh, a esa pregunta o el contestar a ese comentario que alguien haya hecho. Sí, si yo digo she's, uh, perdón, um, she isn't my friend, en ese caso pues suena mucho más eh, entendible en cierto modo. O sea, no hay como esa sensación de molestia de parte mía, verdad. Si yo digo she isn't my friend. Pero si yo voy directamente y digo, She's not my friend, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí suena como que a mí me molesta que están diciendo que esta persona es amiga mía. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer las preguntas eh, con el verbo be? Igual, ¿verdad? Vamos a tener que prestar atención a quién es el sujeto, ¿sí? Además, eh, ¿cuál será la versión que vamos a usar? Muy bien. Um, primero que nada. Acá, por ejemplo, cuando utilizamos um, la segunda persona y la primera persona, muy difícilmente vamos a usar un nombre. ¿Ok? Nombre en el sentido, ¿verdad? De como si fuese Juan, Pedro, Ernesto. Sí, todo esto no se utiliza cuando utilizamos la segunda y la primera persona. Segunda persona, o sea, sería tú, ¿verdad? Si yo estoy hablando directamente con alguien, pues difícilmente le voy a preguntar a, a, digamos que estoy con alguien que se llama Juan, ¿sí? O sea, no le voy a decir, ¿está Juan en casa? Si sí, yo estoy hablando con Juan. Ahora, puedo hacerlo como en un tipo de broma, quizás, como si, o sea, la persona, Juan, está distraído, entonces, si sí, ahí sí, ¿verdad? ¿Está Juan en casa? O sea, como tipo, hello, I'm here, ¿sí? Así puede ser, pero si simplemente yo le voy a preguntar, ¿verdad?, así de la nada, ¿está Juan en casa? Eh, eso básicamente es una, un tipo de pregunta que no se debería formular. Porque para ello existen los pronombres, ¿sí? Entonces ahí directamente le diríamos, ¿verdad? Are you home, por decir algo, o are you at home, ¿sí? Entonces de esa forma estoy siendo directo con la persona. Y lo mismo cuando hablo acerca de mí mismo. Este tipo de preguntas alguien puede decir, o sea, ¿cuándo voy a usar una pregunta acerca de mí mismo? Bueno, puede ser, por ejemplo... Si ustedes tenían que ir a una reunión, tenían que estar presentes en un lugar a cierta hora. Y cuando ustedes llegan, preguntan esto: ¿Am I early? O sea, ¿vine temprano? ¿Sí? ¿Vine temprano? Pueden decir: ¿Am I on time? ¿Vine a tiempo? O si no, estamos simplemente haciendo un comentario, ¿verdad? Acerca de algo. Eh, y, y pues yo quiero como tener una noción de lo que la otra persona opina. Entonces digo: ¿Am I crazy? O sea, ¿cómo será yo que estoy mal? ¿Am I crazy? entonces ese tipo de preguntas son las que podemos hacer acerca de nosotros mismos sí o sea preguntas tipo capciosas o sea con necesidad de simplemente conocer más o menos el detalle que estamos mencionando So, am I early am I on time am I crazy um, am I wrong o sea estoy equivocado si yo digo algo verdad y pues básicamente tengo certeza de que estoy en lo correcto pero si alguien um, Está como opinando o pensando lo contrario. Yo puedo decir, Am I wrong? O sea, ¿estoy, estoy equivocado. Así que bien. Luego tenemos ya las que son de tercera persona. Con las de tercera persona, eh, aplica una situación que ya anteriormente les mencioné. Y es que cuando mencionamos por primera vez a la persona o al objeto que, del cual vamos a hablar, es estrictamente necesario que mencionemos también el nombre ya sea de la persona o del objeto. El pronombre se utilizará siempre que ya anteriormente hayamos mencionado el nombre. Entonces, por ejemplo, la pregunta que tenemos acá dice, ¿verdad? Is she from Brazil? Eso es porque ya estamos hablando acerca de alguien, qué sé yo, estamos hablando acerca de Teresa. Sí. Entonces, ahí ya la la conversación ya fue mencionada a Teresa. Y ahí, ahora yo digo, Is she from Brazil? Pero si nadie ha mencionado a Teresa, yo digo is she from Brazil así de la nada esa oración o esa pregunta no tiene sentido porque nadie más está hablando de Teresa entonces ahí yo debería decir is Teresa from Brazil sí entonces la primera vez verdad que alguien será mencionado en una conversación es estrictamente necesario que se mencione su nombre lo mismo con el he o sea la misma situación aplica verdad entonces en este caso sí es mucho más común que se den los nombres so is um, Ernesto from Chile ¿Es Ernesto de Chile? Entonces, en esa forma, ya introdujimos, ¿verdad? La idea de que estamos hablando acerca de Ernesto. Si yo solo digo, ¿Is he from Chile? Ahí otra vez llegamos a una eh, oración que no, no tiene sentido. Luego tenemos, ¿Is it Korean? Sí. En el caso de que ya fue mencionado una vez más, en el caso de que ya fue mencionado el objeto o el lugar que estamos mencionando o el que estamos hablando, ahí sí yo puedo decir, ¿Is it Korean? Pero si yo digo, por ejemplo, um, ¿Is Kimchi Korean? Sí, ahí ya estoy mencionando un objeto. ¿Is Kimchi Korean? Sí. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Vamos a utilizar las terceras personas. Ahora, eh, con la segunda persona plural. A ver, en la segunda persona plural, una vez más, cuando se trata de segundas personas, no se pueden utilizar nombres, ¿ok? las segundas personas no se puede porque aunque sea plural aunque estemos hablando con dos tres personas al mismo tiempo aunque estemos hablando bueno aquí yo ahorita verdad que soy con una clase completa o sea no voy a empezar um, digamos tendría que decir a Claudia Yesenia Reina uh, Rugmini, Marta Alejandra en Ernesto in class o sea tengo que mencionar casi que todos los nombres porque eh, así debería funcionar si eh, vamos a mencionar el nombre. O sea, porque es plural, entonces tendría que mencionar todos los nombres. Eso no se usa. Entonces directamente utilizamos are you, ¿sí? Aquí la única diferencia es que ya no se va a referir solo a una persona, sino que aquí probablemente que estemos hablando con una pareja, estemos hablando con un grupo de amigos, entonces ahí les decimos, are you from China? ¿Sí? Are you from China? Luego tenemos, are we late? Are we late? Aquí sí podríamos utilizar un nombre. Sí, aquí sí podríamos utilizar un nombre, sí podríamos utilizar, ¿verdad?, una forma diferente de referirnos a la otra persona. Aquí podríamos decir, "Are my sister and I late?" Podríamos decirlo así. En lugar de decir "Are we late?", podríamos decir "Are my sister and I late?", aunque eso suena un poco obsesivo, o sea, no suena como tan correcto, ¿verdad? Lo mejor es decir "Are we late?". <laughs> Luego tenemos "Are they in Canada?" ¿Sí? ¿Are they in Canada? Ahora, en este caso, sí se puede el they completamente reemplazar por nombres, siempre y cuando la lista de nombres no sobrepase a los tres o cuatro nombres. Si son tres nombres, está bien. Si son dos nombres, está bien. Es un nombre, pues no se puede porque un nombre sería singular. Entonces, ahí ya no sería, ¿verdad? Plural, sí. Pero dos o tres nombres, está bien. So you could say, um, <coughs> no sé, are. Ernesto y Claudia en Canadá. O sea, están Ernesto y Claudia en Canadá. And then, of course, you can get an answer from the person that you're asking this. Ahora, <coughs> quiero escucharlos a ustedes y quiero escuchar que practiquen leer estas preguntas, ¿sí? Así que vamos a ir uno por uno leyéndolas todas, okay? Vamos a leer todas las preguntas, así que vamos a iniciar. Let's see, the first person that I want to hear is going to be Reina. So Reina, in your case, how will you read these questions? Are you from Canada, California? Mm -hmm. um, I'm early. Am I early? Mm -hmm. Is she from Brazil? Very good. Is he from Chile? Okay. It is Korean. Mm -hmm. Are you from China? Okay. Are we late? Mm -hmm. Are they in Canada? Great. Very good. Thank you very much. Ahora, los únicos detallitos eran aquí dijimos it is y sería is it. Sí. Is it Korean? Is it Korean? Y luego en el caso de China, que se pronuncia China. De ahí lo demás está bastante bastante bien. So good. Very good. Thank you very much. How about if we hear now from um, Ernesto In your case, Ernesto, how would you read all these questions? Okay. Good night. Good night. Are you from? I, I'm early. Is she from Brazil? Is he from Chile? It's the Hoki Is it? Is it is Korean? It Korean. Mm -hmm. Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Okay. Very good. Thank you very much. Uh, all right. Very good. How about in the case of Jaycee? How will you read these questions, JC? Are you from California? Mm -hmm. I am ailey mm -hmm. Is she from Brazil? Is he from Chile? Is he Korean? Mm -hmm. Are you from China? Are we late? Are they in Canada? OK, very good. Ok, aquí tenemos un par de hechos, fíjense que ahora que lo recuerdo, este tema también sirve bastante para eh, tratar lo que sería la geografía, ¿sí? Porque estoy escuchando que nos está dando algo de problemas la pronunciación de los países. Vaya, aquí tenemos, va, New York, it's easy. Creo que todos sabemos, ¿verdad?, cómo se dice New York. <coughs> Luego tenemos este de acá. Sería Russia, sí. Russia, Russia. Así es como diríamos Rusia, Russia. Luego tenemos Italy, sí. Italy, Italy, no T, no Italy, sino que Ida, con R, Italy. Ahora, ¿podríamos decir Italy? Sí. ¿Es más respetuoso para los italianos decir Italy? Sí. Pero a la hora de hablar en inglés, con fluidez en inglés, deberíamos decir Italy. Ok, then we have Japan. Este English no porque en este caso, vaya, English no sería una, un nombre del país, o sea, no sería un country, sino que sería una nationality. Entonces, sí cuenta, sí cuenta, porque, o sea, es una nacionalidad, ¿verdad? Pero luego, bueno, tenemos entonces el país, ¿sí? Sería Japan. Ok, para hablar de Japón, decimos Japan. Y luego con México, diríamos Mexico, ¿sí? Mexico. Luego, del otro lado, está California, una vez más, es algo sencillo, no cambia en realidad mucho. Con Brasil es que sí me he fijado que tenemos problemitas, es Brasil, ¿sí? Brasil. No Brasil, escuché que dijimos Brasil, sino que sería Brasil, ¿sí? Brasil. Luego Chile, se mantiene casi lo mismo, Chile. Uh, luego otra vez, ¿verdad? Korean no es el país, Korea sería el país, Korean es la nacionalidad, ¿so is it Korean? Sí. Ahora, esa pregunta del is it es muy común, se usa muy, muy a menudo. Ahorita yo sé que nos está quizás complicando un poquito la situación, ¿verdad? Es decir, ¿is it? Porque he escuchado, ¿verdad? Que estamos queriendo decir, it, ¿it is? Pero no. Sería, ¿is it Korean? ¿Sí? ¿Is it Korean? ¿Is it yours? ¿Is it here? ¿Sí? Para eso. Se utiliza muy, muy seguido el is it. Muy bien. Luego tenemos eh, China. ¿Sí? China. Así se dice, China. China, por cierto, bueno, la que sí estamos diciendo muy, muy bien es Canadá. ¿Sí? Canadá. Ahora, China. Es una palabra que se utiliza para dos cosas, para referirnos directamente al país y también para hablar acerca de la porcelana. O sea, China, por ejemplo, si ustedes eh, quieren saber cómo se dice chinero en inglés, básicamente diríamos así, China. Here is the China. Sí, China, eh, porque pues entiendo yo que la mejor porcelana, o al menos la porcelana como con más decoraciones y así, que se encontraba en antaño, ¿verdad? En las, en las familias poderosas en Inglaterra, pues provenía de China. Entonces, para no complicarse, en lugar de ponerle, qué sé yo, porcelana o, um, no sé, trastes especiales, sí, le pusieron China. Así que de esa forma se refieren a eso, ¿verdad? Como al chinero y también a los, a los trastes mismos que puedan tener en el chinero. O sea, como las cosas especiales son en inglés China. Eso ya. Yeah. Muy bien. <laughs> Vamos a ver. Vamos a escuchar a alguien más. Um, alejandra in your case alejandra how will you read these questions are you from california mm -hmm. and i early is she from brazil mm -hmm. is he from chile it is korean no, you me. <laughs> are mm -hmm. you from china Uh -huh. are we late are they in Canada okay very good. saben que yo les juro en serio que yo siento que es mucho más fácil decir is it que decir iris o sea y no no estoy diciendo que esté o sea del todo mal porque pues es un error bastante común y de hecho no me puedo desmentir en mi caso o sea sí me pasaba también el decir iris en lugar de is it". Pero ya cuando uno se acostumbra a decir el is it, es mucho, mucho más sencillo. Porque hasta el momento creo que solo una persona ha dicho is it. Los demás, casi todos, hemos dicho it is. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a escuchar ahora a um, who? Uh, um, Yesenia, how about you, Yesenia? How would you read these questions? Are you from California? Am uh -huh. um, I early? Uh -huh. Is she from Brazil? Is. Is he from Chile? Is he Korean? Mm -hmm. Are you from China? Are you where? ¿Estás Are you day in Canada? Are Okay. Nice. Thank you very much. Muy bien. Entonces, estas son las preguntas. Ahora vamos a movernos un poco hacia lo que serían las respuestas. Esto ya es bastante fácil. ¿sí? En las respuestas solamente hay dos, eh, digamos clases que van a cambiar. ¿Qué sería el momento cuando se incluye la primera y la segunda persona? Porque vaya, aquí estamos hablando acerca de una situación <coughs> que alguien puede con contestar, ¿verdad? Con I am, ¿sí? Alguien le pregunta, me pregunta a mí, ¿Are you from California? Y yo digo, Yes, I am, por decir algo, Sí, Yes, I am. O oh, no, I'm not. Entonces, eso es la primera persona. Cambio de you. A I. Entonces, es, existe, ¿verdad? Ese cambio. Luego, cuando eh, me hago como preguntas a mí mismo, ¿sí? Digo, ¿Am I early? Entonces, y en, ahí tenemos el yes, you are. Sí. Yes, you are. Así que, eh, esas son como las, las diferencias, ¿sí? En ese caso, en el singular. En el plural, cuando la pregunta es, Are you from China? Are you from China? Yo le estoy preguntando o alguien está preguntando, a dos o tres personas. Are you from China? Entonces esas personas contestarían Yes, we are. En caso que sea correcta, verdad, la la pregunta. Yes, we are. O si no se dice Are we late? Sí. Are we late? Es como preguntarnos a nosotros mismos. Y si alguien eh, nos contesta sería de forma positiva sería Yes, you are. Sí, sí están, o sea, o sí llegaron tarde. Yes, you are. Entonces, esas son las dos en plural cuando va a cambiar. De you a we y de we a you. En el resto se queda igual. ¿sí? Si alguien dice is she, la respuesta va a ser yes she is. Si alguien dice is he, la respuesta va a ser yes he is. Si alguien dice is it, la respuesta va a ser yes it is. Ahora, diferente si fuese negativa, ya sabemos, ¿verdad? Con negativa diríamos no I'm not, no you're not, no she's not, no he's not, um, no it's not, no we're not, no you're not, and no they are not. Um, entonces, ahí lo tenemos. Ahora, vamos a esto otro de acá, que serían las double H questions with B. Esto es sencillo, o sea, esto de hecho se usa casi todos los ejemplos que vimos ya incluyen este mismo tipo, ¿verdad?, de, um, pues de oración o de pregunta y sería de la siguiente forma: What is your name? Sí, eso es con what. What is? What is? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Luego tenemos el where, ¿sí? Sería, Where are you from? De dónde eres? Where are you from? Luego tenemos con when, ¿sí? When are you coming home? When are you coming home? ¿Cuándo vas a venir a casa? Luego tenemos el which color do you prefer? ¿Sí? Ahora, en este caso, no es necesariamente una eh, pregunta en la cual utilicemos el be, ¿ok? El which, por lo general, Va a ser difícil que utilicemos el B a menos que sea por ejemplo así which is um, digamos which is the color sí. which is the color you like better cuál es el color que te gusta más eh, y ahí pues ofrecemos dos ejemplos por tal serían um, purple or green sí which is the color you like better cuál es el color que te gusta más? Ahí sí sería con B okay Which is the color you like better? Ahora, lo que pasa es que ahí suena rara la pregunta. Entonces, por eso es que no es tan común que se vean eh, oraciones de double H and B. Bueno, la siguiente. How old is he? How old is he? ¿Cuántos años tiene él? Luego con who? Who is your favorite person? Who is your favorite person? Y luego con why? Why are you happy? ¿Sí? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? All right. Muy bien, acá tenemos entonces algún par de ejemplos que también ya tenemos eh, la respuesta, ¿verdad? Um, si recuerdan, antes que nada, está acá una de las contracciones también comunes en inglés y es que casi siempre que se utiliza el verbo be con su forma de la tercera persona, que sería en is, ¿sí? Eh, casi siempre se hace contractada. O sea que en lugar de ser what is, sería what's. Eso acostúmbrense porque todo el tiempo se lo van a encontrar así. Ok. Y claro, cuando ustedes lo escriban, deben recordar que, de, que van a tener que incluir el apóstrofe justo después de la T. Entre la T y la S debe estar un apóstrofe. Eso significa que allí se ha suprimido una letra, ¿verdad? En este caso es una. Hay casos donde son dos. O incluso más. Pero acá sería what's. ¿Sí? What's es básicamente what is. Eso para que ya tengan también el contexto. Para las siguientes. Y esto conste, no es especial solo para what. Se puede usar con casi todas las demás. Ahora, la diferencia es eh, que es el más común, ¿verdad? What sería lo más común. En la que menos se usa es con wish. Porque con wish sería difícil, wish. O sea, sería bien difícil, ¿verdad? Generar ese sonido o que al menos el sonido sea entendible. Entonces, con wish, por lo general, si hacen una question with be, eh, va a ser which is, sí, which is, entonces con which no se vayan a preocupar por eso es lo que les dije anteriormente, verdad, con casi todas las double H words. Ahora entonces empezamos, las preguntas serían what's your name, sí, bastante fácil, verdad, what's your name, my name is Jill, sí. Where are you from? I'm from Canada. Where are you from? I'm from Canada. Y si se fijan acá está, verdad, aquí dice your name, la persona dice my name, porque estamos haciendo el cambio de tú a mí aquí la siguiente Where are you from y aquí la respuesta es I'm from Canada sí yo soy de Canadá luego How are you today I'm just great How are you today I'm just great Um who's that quién es ese aquí también sí tenemos la utilización del is comprimido sería Who's that He's my brother sí He's my brother How old is he aquí si se fijan con how no se puede verdad de hacer la contracción sería How old is he Y la respuesta, he's 20 years old. Oh sorry, he's 21. He's 21. Luego, what's he like? See, si. what's he like? Y decimos, he's very nice. What's he like? He's very nice. Luego tenemos, who are they? Who are they? Y contestamos, they're my classmates. See? Si. They are my classmates. Then we have, where are they from? See? Si. Where are they from? Um, la respuesta, they're from Rio. They are from Rio. Y la última, what's real like? What's real like? Y la respuesta, it's very beautiful. Sí, it's very beautiful. Muy bien, ahora eso es entonces para todas estas preguntas. Ahora vamos a ver un poco acerca de ya, ¿verdad? Eh, aplicarlas en realidad en el caso suyo. Eh, vamos a ver vamos a seguir participando ahorita And, uh, quiero escuchar así rapidito esta vez no les voy a dar chance de, verdad, de mucho mucho más um, en el caso de Claudia Claudia puede usted formular una pregunta utilizando what o sea what no necesariamente con el B, pero what Okay, how about, uh, oh, what, no, no, no. ajá, ajá. What is your age? What is your age? Okay, very good, yeah, that's a good question. What is your age? No es quizás lo más común que usamos para preguntar por la edad de alguien, pero sí se puede, sí, o sea, sí se puede utilizar. What's its age? Sí, por ejemplo, con cosas lo he escuchado mucho más a menudo. Con cosas suena mucho más el decir, what's its age? Como qué tan viejo es esto, ¿verdad? Um, pero con personas por lo general es, how old are you? Pero igual, what is your age? ¿Cuál es tu edad? Good, very good. A ver, con Ernesto, can we please get a question with where, Ernesto? One question with where. Eh, no sabría formular una. <laughs> Come on, think about it. Piensa en qué preguntarías tú acerca de dónde. Sí. ¿Dónde? Tantas uh, Where? Uh -huh. where are your car? Where is your car? Okay, muy bien. Where is your car? ¿Sí? ¿Dónde está tu carro? Nice. Very good. Digamos que, o sea, nos encontramos con un amigo en el super y le dice, no, yo te voy a llevar, no te preocupes. Andas en el bus. Sí, va, pues yo te llevo. Salimos del súper y le preguntamos, Where's your car? Sí, o sea, ¿dónde está tu carro? Very good. That is a very good question. Um, how about in the case of Marta? Marta, can we please get a question when you use who? Who? Eso es quién, ¿verdad? So, Marta, can we please get a question where you use who? No podría, quizá. Pensemos en español. ¿Qué preguntas podríamos hacer acerca de quién? Sí, ¿quién? No sería usted de las que pregunte ¿Quién era esa? Sí, pero en español es diferente. Ah, entonces. ¿En inglés? Who is that? Sí. Who is that? Eso ya lo aprendimos. Todo eso ya lo tenemos que haber eh, repasado, ¿verdad? Who is that? ¿Quién es esa? Sí. O who was that? ¿Quién era esa? Sí. Who is that? Ahora uh, podríamos preguntar, por ejemplo, um, ¿quién es uh, qué sé yo? ¿Quién es tu primo? Bueno, eso no, porque no hemos llegado a hablar acerca de la familia todavía, así que no esperaría, tal vez que, que hablemos de eso. Pero maestro o compañero, creo que sí ya la vimos, ¿verdad? Entonces podría ser Who is your classmate? Sí. ¿Quién es tu compañero? O Who is your teacher? Sí. ¿Quién es tu maestro? So ya. Yeah. Those are possibilities of questions with who. Well, how about Lahiri? Can we please get a question Lahiri where you use when? When. When when mm -hmm. when. Okay. When is cuando, verdad? Sí. Okay. Um. When you think to return at the El Salvador, okay. or when you think to come to El Salvador. Okay. When you plan to come to El Salvador. ¿Cuándo planeas venir a El Salvador. Good. Very good. When. See. Sí. Very nice. That is a very, very good um question as well. When. See. Sí. Ahora vamos a ver. Um, el wish no se lo voy a decir porque eso es bien compleja. Así que wish no. En el caso de Reina, a question with how. How? Como? So Reina, can you think of a question with how? How, um, how has the weir been? Sorry? How has the weir been? Oh, how have we been? sería algo así como cómo has estado, Reina. Sí. Ah, ok. good, very good. So, entonces sí, ajá, muy bien. How ha, en este caso sería have. Sí. O bueno, uh, depende, ¿verdad? Porque si es una tercera persona sí sería has. How has he been, por ejemplo. How has she been, cómo ha estado él, cómo ha estado ella. Pero si es acerca de nosotros podríamos decir how have we been, sí, cómo hemos estado. Conste, en inglés no se pregunta eso, en español sí, ¿verdad? Decimos, hey, ¿cómo hemos estado? O, al menos yo lo he escuchado, yo no lo hago, pero he escuchado gente que lo hace. En inglés no se preguntan cosas así. Eh, se los digo por si en algún caso, ¿verdad? Más adelante quieren decir, um, contesto, saludar a alguien y decirle, how have we been? Eso no se dice, ok, eso no se hace así. Muy bien, pero el, el, la pregunta estuvo muy bien. Very, very good, Jaina, thank you. Okay, how about in the case of Yesenia? Can we please, Yesenia, get a question using why? Porque? Why? Hello, Yesenia. Aquí estoy, pero no sé qué decir. Piensen qué podría decir en español. ¿Por qué? Why? Recuerden, es bastante fácil. Ya vimos las formas del be, ¿verdad? Ya vimos todas las formas del be. Sí. Entonces yo puedo decir why is, sí, why is he there, por decir algo. Why is he there? Sí. O si no, why is she behind you. Eso ya lo vimos, ¿sí? Why is she behind you? ¿Por qué está ella detrás de ti? Recuerden, esas son las preposiciones, ¿verdad? Why is she behind you? Sí. Why is it on it? Sí. Why is it on it? Porque está eso sobre eso. Ahí se complicado porque sí, ¿verdad? O sea, es, eso podría ser, por ejemplo, si ya hablamos, como les he dicho varias veces, si ya mencionamos anteriormente el nombre del objeto, ahí sí lo podemos hacer. Entonces, vayan practicando, ¿sí? Vayan haciéndolo. Ven que a mí a veces me da cosa porque. Eh, esos días me han estado diciendo que, o sea, que estamos retrasados, que no sé qué, pero yo trato de pasar el mayor tiempo posible, ¿verdad? Eh, generando ejercicios y así, porque mi expectativa es que ustedes logren aprender a usar el idioma, no solo que pasemos, ¿verdad?, de, de curso a curso o um, de tema en tema, ¿ok? y eso se los digo porque pues eh, he recibido notificaciones de que supuestamente algunos están diciendo de que no les gusta porque están como retrasados con con la plataforma y así pero o sea como les digo es para poder para tratar de ayudarles tratar de pues eh, generar verdad esa confianza sí que o sea que ustedes se sientan bien usando el idioma así que bueno pero vamos a ver igual eh, tenemos esta conversación sí vamos a practicarla en un momento Ahorita solo la vamos a, a ver y luego vamos a regresar, verdad, para practicarla. Porque sí quiero que al menos hoy nos vayamos con una idea de qué son los adjetivos. So the conversation is titled "He's Cute." All right. And in this conversation, we have two people, Emma and Jill. Conversation is supposed to yeah. go as following. Um, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is she? He's 20 years old. Oh, sorry, 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? She's my sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Muy bien. Si se fijan, ahí está, ¿verdad? Tenemos varias de las preguntas que eh, pues se busca que practiquemos incluidas aquí. ¿sí? Tenemos whose dad significa quién es él, ¿verdad? Who's dad? Y luego tenemos what's his name, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? What's his name? Luego está how old is he? ¿Sí? How old is he? Eso sería para saber, ¿verdad? Eh, su edad. How old is he? Then we have what's he like, o sea, ¿cómo es él? ¿Sí? What's he like? And then we have um, who's that? Who's that? ¿Sí? ¿Quién es ella? Les dije, ¿verdad? Anteriormente. O sea, podemos preguntar a ese, a ese tipo de cosas. Who's that? ¿Quién es? Uh, bueno, en este caso yo entiendo who, quién es ella, en ese who's that, porque es, eh, luego eh, Jill contesta she's my sister Tammy. Okay, pero simplemente así, al aire, que alguien le pregunte who's that a otra persona no se entendería directamente género, ¿verdad? No entenderíamos si están hablando de un he o de un she. Pero así eh, o sea en inglés porque pues el dad es para cualquier caso o sea para masculinos y femeninos en español pues es diferente verdad decimos quién es ella o quién es um, él pero pues en inglés simplemente sería whose dad pero la pregunta sigue siendo orientada a la misma idea verdad a saber quién es pues esa otra persona muy bien entonces esta conversación ya en un ratito vamos a ir a practicarla al break room por ahorita vamos a ver esto los adjetivos sí a ver, yo sé que en muchas ocasiones cuando estamos en clases así de eh, de idiomas, o sea, no solo voy a, a decir que de inglés sino que de idiomas sentimos verdad que es casi como una clase de lenguaje. Y créeme, yo siento que yo aprendí más acerca del lenguaje del español mismo aprendiendo inglés que en las clases de lenguaje que recibí por tantos años en la escuela y el bachillerato. O sea, porque pues aquí uno va viendo poco a poco cuáles son como los elementos que construyen un idioma. Y a veces en las clases de lenguaje es como que, ay, yo ya puedo usarlo, o sea, ya, ya sé cómo se construye, ya yo lo hablo, entonces no me interesa saberlo. Pero aquí, mientras aprendemos un idioma diferente, o sea, por eso no me, re, no me refiero solo al inglés, sino cualquier idioma, vamos viendo, ¿verdad?, cómo se construye ladrillo por ladrillo, ejemplo por ejemplo. Entonces, los adjetivos son uno de los grupos más grandes de palabras en cualquier idioma, o sea, no voy a decir que solo en inglés o en español, sino que en cualquier idioma. Um, quizás detrás de los nombres, porque ya les dije, ¿verdad? Hace mucho tiempo, los nombres no son necesariamente en los idiomas, me, me, me refiero, no son decir Juan, Pedro, María, Ernestina, eh, Sofía, no. Los nombres son básicamente todo a lo que nos referimos, a eso nos referimos como nombres. O sea, podría ser noun, si, si hablamos de calcetines, si hablamos de cremas, si hablamos de sobres, de paredes, de, de ventanas, lo que sea, eso sería un noun. Ok. Um, y eso, pues en español se debería conocer como nombre. Lo que pasa es que nosotros no lo conocemos así, sino que nosotros nos referimos a ello como sujeto. Ok. Esa es como la diferencia que existe cuando a veces generamos esa complicación o esa confusión. Es porque nosotros decimos sujeto, no decimos nombre, ¿verdad? Pero bueno, adjectives vienen quizás justo detrás de los nouns. ¿Y qué son al final de cuentas? Bueno, los adjectives o adjetivos son palabras que utilizamos para poder describir cómo algo o alguien se ve. Okay, los adjetivos adjectives are one of the four major word classes along with nouns, verbs and adverbs. Ok. Eh, les decía ahora, nouns, o sea, los nombres, casi que todo lo que, lo que existe, verbs, sí, los verbos, and adverbs. Adverbs son palabras que vamos a estar viendo más adelante. O sea, ahorita por ejemplo, yo tengo un grupo de preintermedio 3, ellos están ya aprendiendo acerca de los adverbs y estos son o sea los adverbs básicamente son palabras que eh, a lo que sirven o ¿no? para lo que sirven es para modificar el significado de ya sea un verbo o un adjetivo, o sea que le dan o mayor o menor eh, impacto a un verbo o a un adjetivo. Pero los adjetivos entonces son esas palabras las que sirven para describir cómo algo o alguien se ve. Si yo digo por ejemplo that one person is tall yo estoy describiendo a esta persona, estoy básicamente dando un detalle acerca de esta persona. And when someone is tall, it means that this person is alta, ¿sí? Someone tall es alguien alto. Short, alguien bajito, ¿verdad? Alguien pequeño, sí, short. Eh, luego, bueno, y de aquí sale también la palabra que usamos para hablar de la vestimenta, ¿verdad? Los shorts, eh, esos pues son básicamente pantalones cortos, por eso se llaman shorts luego tenemos heavy la palabra heavy sirve para describir a algo o a alguien que es pesado sí cómo heavy se usa con, hoy en día es un poco más común que se use verdad con personas que están perdón por lo que voy a decir pero están en un estado de obesidad o sea alguien que está bastante bastante eh, grande sí se diría a se nos podríamos referir a ellos como alguien heavy en inglés quizás no tiene tanto peso no es tan molesto cómo puede serlo en español, o sea que le digan a alguien estás pesado, o sea como que se, le pegan al ego, ¿verdad? Entonces en inglés como que no sé, a veces quizá también depende de la psicología de cada quien, algunas personas se lo toman como un halago cuando les dicen que están happy, pero bueno también puede ser literalmente para cosas pesadas, o sea algo que eh, es pesado, sí. Luego tenemos friendly, friendly se utiliza para describir cosas que es, o personas más bien dicho que son amigables, personas o también puede ser para eh, animales que son amigables. So that's friendly. Then we have good looking. Good looking es uno de esos adjetivos compuestos que sirven para describir casi que cualquier cosa que tenga buena apariencia. Ok, porque good looking significa eso, ¿verdad? O sea, de buen ver, por decir así. Good looking. You can use it with men, you can use it with women, you can use it anytime. Good looking. Then we have thin. Sí, como si fuese con Z, thin. Thin es alguien delgado. So When someone is thin, estamos hablando de alguien delgado. Okay, then we have handsome. Handsome. People who are handsome, okay, handsome es uno de los pocos adjetivos que pueden ser utilizados para hombres, o sea, estrictamente para hombres. Handsome significa guapo. Y en inglés, o sea, son pocos los adjetivos que pueden ser utilizados para describir, ¿verdad?, eh, el atractivo de un hombre. Good looking es uno de ellos, sí, pero good looking es general. Entonces se puede utilizar hasta con comida. O sea, yo veo a alguien, oh, that's a good looking soup. O sea, esa sopa se ve bien. Entonces no es necesariamente para describir, ¿verdad? Eh, belleza, estrictamente. En cambio, handsome sí. Handsome se puede utilizar para describir a alguien eh, que, pues, a opinión de otra persona sea guapo. Then we have pretty. Pretty es eh, tanto un adjetivo como un adverbio. Pero en el caso de utilizarlo como adjetivo, pretty significa. Eh, lindo sí pretty es algo lindo um, conste lindo en el sentido de la cuestión visual porque cuando alguien hace algo por nosotros y nos parece lindo en ese caso no se dice pretty sino que eso se conoce como something nice okay nice instead of pretty then we have serious serious es alguien verdad bastante serio alguien que o sea, es una tipo de persona que no se da mucho a las bromas y así, so that's something or someone that is serious. Les digo something porque eso también se puede utilizar para referirnos a situaciones, a problemas que sean serious. So, yeah, we have a serious problem or a serious win. O sea, cualquier cosa que sea seria, cualquier cosa que sea como eh, tangible y queremos como que se note, ¿verdad?, que es importante, podemos describirla como algo serious. Then we have talkative. Talkative se utiliza para hablar acerca de personas principalmente que son como hablantinas, verdad? Personas que hablan un montón, que les gusta hablar bastante, eso es alguien talkative. O sea, podríamos decir que un parlanchín, so talkative. Then we have funny. Funny se utiliza para alguien que es divertido. So funny, sí, sería eh, alguien divertido. Puede ser algo, sí. También puede ser algo. Something can be funny. Okay. Then we have shy. Shy se utiliza para principalmente personas, también animales, que son eh, descritos como penosos. O sea, alguien que tiene como ese recelo, ¿verdad? De acercarse, y que le cuesta bastante como estar frente a otras personas. That can be someone who is um, seen as someone shy. Muy bien, aquí tenemos un par de ejemplos de cómo se podría ver, ¿verdad? Cada uno. Sí. He's really tall. Eso se refiere a alguien que es muy alto. Y ahí está ya también la utilización de un adverbio. O sea, el adverbio, ¿verdad? Si yo solamente digo, he's tall, estoy diciendo que es alto. Pero si digo, he's really tall, estoy diciendo que es muy alto. O sea, exagerando, o no exagerando, sino eh, valorando a sobremanera, eh, lo que sería el adjetivo. Si sí, he's really tall, estoy dándole un mayor énfasis a ese adjetivo. Luego tenemos, um, he's short. Sí. Si yo solo digo, he's short, estoy diciendo, ah, él es bajito. ¿Ok? Pero si digo, he's very short, eh, estoy diciendo es muy bajito. Sí. Then she's a little heavy. She's a little heavy. Está es lo que les digo. Algunos adjetivos, algunos adverbios, perdón, eh, incrementan el significado de algo. El significado en este caso de un adjetivo. Algunos otros lo eh, amenoran, ¿verdad? Bajan un poco el significado. Entonces, si aquí dice, she's a little heavy significa que está un poquito pesada. Entonces, no es alguien que está pesado, sino que está, ¿verdad? Ahí más o menos. So, she's a little heavy. Ok, luego tenemos she's thin. Si recuerdan, thin se refiere a alguien delgado. So, she's thin significaría ella es delgada. Sí. Luego, eh, tenemos he's handsome. ¿Sí? He's handsome significa que es alguien, eh, pues, de buen ver, sí. O alguien guapo directamente. So, he's handsome. Luego, she's very pretty. She's very pretty significa que es muy linda. Y una vez más, tenemos otro de los adverbios, ¿verdad? Very similar a really. Sí, very es muy, muy similar a really. So she's very pretty. Luego, they are good looking. Ese es el adjetivo que se utiliza para describir a los dos, o sea, de forma general. They are good looking. O sea, ellos son eh, agraciados, podríamos decir, o son eh, guapos. Sí. Then we have uh, under here, she's really friendly. Ella es muy amigable. Una vez más, el, el adverbio really. Sí. She's really friendly. Significa que no solo es friendly, sino que va más allá. Y es muy friendly. Luego, um he is quiet. Él es una persona silenciosa, o sea, alguien callado, alguien que no habla mucho. He is quiet and she is talkative. Sí, ella es una parlanchina, ella habla mucho. So he is quiet and she is talkative. Luego, She's Serious, ella es seria. Y aquí podemos más o menos eh, diferenciar, ¿verdad? She's Serious, ella es seria. Y He's Funny, en el caso del payaso, He's Funny, él es divertido. Por último, tenemos a She's Shy, ¿sí? She's Shy, ella es penosa. Muy bien, entonces, esos son solo algunos. Tenemos una lista muy, muy grande de adjetivos, pero pues eso ya cada quien, ¿verdad? Podrá ir descubriendo poco a poco cuáles son los más comunes y los que más podríamos utilizar. Ahora, esta conversación todavía tenemos un par de minutos para poder eh, practicarla, así que en este momento vamos a, a eso, ¿sí? Así que pueden tomar sus capturas y vamos a dividirnos por un momento para ir a practicar esta eh, conversación, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con cómo se dice alguna de las palabras en la conversación. Okay, parece que está todo claro entonces. So let's open the rooms and uh, let's see you guys there in a bit. Hola. Hola. No te veo. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces repasamos la conversación. Solo son dos. Sí. Enma y. Y Gil. Y... ¿Quién va a ser Va. Y luego practicamos con Ernesto. va vale. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James, we call him Jim. Oh, how old is, is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice Yes he is and he's very smart smart too And who's that? She she's my sister Tammy she only mm, twenty twelve. She's the baby of the family. ¿Creería yo que le toca a Ernesto y Alejandro? Sí, yo, yo siempre, Vaya, Solo me hace el favor de compartirme la imagen de la captura aquí en el chat. Ah, Ahorita. Hola. Sería Hola. solamente para para repasarla. ¿Sí? Okay, vamos a hacer parejas. Hola. Sí. Okay, si gusta usted Emma y yo soy Gil. Sí, está bien. Eh, who is that? He's my brother. How his coat was his name? Uh, James. Uh, we call him him. Jim. Uh -huh. Oh, how old is she? He? he is twenty-one years old. What's he like? I bet he is nice. Uh, yes, uh, he is, and he is very smart, too. And who is that? She is my sister, Tammy, and she is only 12. Uh, she is a baby of the family. No se sé quien es mas. Mm -hmm. Si. Sí. No se sé quien falta. Otra pareja. <laughs> yo sería gil pero no sé quién es la otra que falta. okay, si quieres yo soy Anma who is I, that? he is my brother. wow, he is cute. what is his name? him. we call him him. oh, es? Is, is he. he is 21 years old. What is his like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very okay. So thank you guys very much for you know the practice. I was looking at your team at the beginning, so you were doing you know a good work. So yeah, thank you. Ahora este, gracias también por haberle compartido, verdad, Ernesto, la información. So yeah. Uh, thank you, thank you. Yeah. Okay. So basically, this is it. Ahora, eh, una vez más, ¿verdad? Recalcar. I am sorry because of yesterday. Sí, lamento lo que pasó ayer, pero bueno, la próxima semana me parece que sí vamos a tener verdad toda la semana. So yeah, let's hope that it works. Let's hope that you know uh, nothing else ends up happening. So for now, thank you guys very much for your attention and participation during uh, this evening's class and i hope you have an amazing weekend see sí, y espero que nos veamos también el día lunes so thank you guys very much for everything and see you monday so bye bye for now